Bueno, buenas tardes. Estamos de regreso en nuestro programa Enfocados, el tema que más me gusta conversar, hablar de fotografía. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Juan Camilo, bienvenido a Enfocados. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, bien Luis. Bueno, ¿cuántas fotografías mandaste para ver esta semana? Aproximadamente 40, 45 fotografías mandé. ¿Y cómo estuvo la selección? Fácil. No, no, no. Me tocó escoger un montón e ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando hasta que logré como las 45, más o menos. Bueno, esperemos que las 45 fotografías ahorita, más adelante, las disfrutemos con nuestros televidentes. Quiero enviar un saludo muy especial al Club Fotográfico de Córdoba, a nuestro nuevo corresponsal en esta ciudad. Yo espero que ya la semana entrante podamos empezar a presentar su material fotográfico, las entrevistas que le va a realizar a fotógrafos de esta ciudad o de esa provincia. Bueno, hermano, redes sociales. @jcdq_. Ese en las dos. Ese sería el Instagram. Sí. Y Facebook es JC espacio y DQ. Pues serían como ¿Y eso. subir muchas fotografías todos los días o cómo están manejando redes? Subo fotografías, sí, normalmente una al día o dos veces al día, depende pues como del movimiento de las redes para generar ese impacto completo de la fotografía y pues no saturar de fotos y la gente también se aburre de eso. Sí, es real. Cuando uno le llega un mensaje de Instagram y uno dice, porque se pueden montar cuántas, como hasta 10 fotografías o 7, algo así recuerdo. Más o menos, Y uno sí. dice, 7, ¿será que las veo todas? Sí, uno Y ya se entonces uno, aburre. Uno prefiere ver como de a una. una, dos, hay una amiga en este momento que la voy a invitar próximamente al programa, que está haciendo un trabajo de montar dos fotografías, Al día. no, juntas, y Okay. me gustó mucho la temática de ella. Ah, súper bien. Un No, saludo sí, a me funciona Sonia, también. que yo creo que muy pronto la vamos a tener por acá en nuestro set. Bueno, ¿cómo empezaste a estudiar fotografía o a ver fotografía? No, yo empecé la fotografía como hobby. Ajá. Realmente, yo creo que muchos han empezado la fotografía de esa forma. Realmente soy tecnólogo en sistemas, técnico tecnólogo. Esto es una cosa muy rara, la profesión de fotógrafos. Diseñadores gráficos que se pasan plenamente a fotografía. Sí, de muchachos de sistema se van plenamente a fotografía. Total, eso suele pasar mucho. También conozco ingenieros pues que pasan a hacer. Yo dejé la ingeniería, pues dejar de estudiar la ingeniería por meterme en el cuento de la fotografía. Trabajé 5 años en una empresa. Ajá. Trabajé de martes a domingo, lunes festivos, Ay, ay, ay. viernes santo, jueves santo, Sí, sí, todo sí. eso. Y no, hasta que en un momento pues como que empecé a hacer fotos por hobby, la gente me dijo, no, pues me empezaron como a buscar. Ajá. Ah, qué bacano tus fotos. Y yo como, ah, bueno. Empecé a hacer fotos y no, decidí como renunciar de la empresa donde estaba para dedicarme de lleno a la fotografía. Pues en la empresa me decían, no, vas a cometer una locura, te vas a morir de hambre, Ay. conseguir trabajo como está difícil. No, como nos costó capacitarte. No, 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 capacitarme. Bueno, yo empecé dando clases de sistemas. Sí. Empecé dando clases de sistemas. Pues a jóvenes, niños, adultos, Sí. y terminé dando plastilina, porcelanicrón, globoflexia, sembrado de plantas, yo sin saber del tema, pero eso Sí. solo YouTube. Ajá. Solo YouTube, ya. Yeah. Bueno, ¿con qué cámara te iniciaste? Tenía una cámara, una Sony NEX 5N, y ya de ahí, como que me metí más en el cuento y compré una D7200. Ya empecé como con esa a hacer más fotos, a estudiar más, a aprender más, a ir a salidas fotográficas, a capacitarme a otros fotógrafos y pues fui como mejorando mi técnica y mi edición también, todo. ¿Qué fotógrafos está siguiendo? En ese momento, pues realmente uno de los que me apoyaron mucho, me dieron la mano, fue Ángela Tavares, con Sí. Alejo Mora y pues Sebastián, que es el hijo. Ellos estuvieron por acá como en el programa, me parece que fue como en el programa 10, algo así, estuvieron por acá. Ellos, pues como yo empecé como con ellos, también empecé, pues, iba como ayudante, sí, ayudante de Oscar Herrera. Y pues digamos que uno como que veía las técnicas, iba aprendiendo y esa era como la intención pues en eso. Y ya, fue como mejorando. Ángela Tavares, que ella es
de mucha edición. Sí. El trabajo de Ángel es de mucha edición. Pero no tanta. Pues digamos que sí tiene su toque así mágico. Ajá. Pues ella tiene una temática muy interesante. Exacto. Tirando a Fine Art. Sí, correcto. Pero la idea es que la toma salga básicamente desde la cámara. Ajá. Y cuando iluminas y tomas la foto, básicamente que la foto sale desde la cámara. Ya lo que haces es como el retoque de la piel y colorización, pero el resto, la foto básicamente sale de la cámara. Correcto, no. Ellos, es una empresa muy interesante porque son esposos y el hijo. Y el hijo. Entonces, yo me imagino un regaño ahí de quién regaña a quién. Debes, si Ángela no ve, va a decir, este Fernando sí es mucha... Sí, sí. No, a mí me ha pasado eso. Yo salía mucho con ellos, sino que en ese momento están en México. Sí, me di cuenta que estaban por allá. Pero salía mucho con ellos. Y pues aprendí, inclusive una vez me pasó que como aprendí pues de ellos mucho, uh-huh. Mandé unas fotos, pues un catálogo que me pidieron. Y lo mandé y me dijeron, no, esas fotos no son suyas, son de Ángela Tavares. Te estabas... Y yo como, pero... Pues mire, venga, la le firma. Mi cámara, venga, le yo, que sí. Mire la firma, yo tengo los RAW. No, pero es que yo se los vi a... Sí, ese día hicimos los... O sea, todos hicimos las fotos, pero todos tenemos fotos diferentes. Ajá. Es más, puedes ver en mi Facebook, que ahí tengo la etiqueta donde Ángela dice, muchas gracias Camilo, Alejo, Sebastián, por acompañarme en la salida, cosas así. Ajá. Ya, yo... Como que la persona dice, ah, qué pena, sino que es que ese trabajo, hay fotógrafos que han enviado trabajos que no son de ellos. Yo como, ah, pero pues yo no soy de esos. No, uno tiene que tener mucho cuidado en ese total. Tema de la autoridad de las fotografías. Realmente sí. Es muy importante para nosotros como fotógrafos respetar el trabajo de los colegas. Y con Oscar, ¿qué? Si nos llevamos un poquito de Oscar, hace rato no lo veo. No, Oscar, no, él es bien, él... Él se basa mucho en bodas. Sí, es que el tema realmente fuerte de Oscar es ese. Es las bodas. Y aprendí eso, la iluminación de bodas, cómo ajá. Trabajar en una iglesia, cómo hacerlo. Porque digamos que sí, mucho es luz natural. Porque sí. Uno en una iglesia, bueno, no luz natural, luz ambiente. Sí. Pero también es bueno ayudarse con algunos flash y todo, y que no siempre sea como el flash sobre la cámara, porque eso no le va a dar una profundidad de campo bonita, uh-huh. Un estilo bonito a la foto. Correcto. Bueno, en este momento, fotográficamente, ¿en qué estás? ¿Cuál es el tema fuerte tuyo? Me estoy inclinando mucho por la moda y por editorial, pues intentando generar un editorial, aunque en colorización, en ocasiones cuando hago pre-15 y cosas, estudiando un tipo de fine art, la colorización, el desenfoque, todo, uh-huh. Es complicado y lleva tiempo, pero pues es la intención. Bueno, esta fotografía que nos están mostrando en este momento, ¿dónde la realizaste? Eso es una selfie, eso es una selfie fotográfica, por así decirlo. Esa foto la tomé vía el valle. Vía ajá. Cali. Me estaba quedando en Zarzal y cuando pues, decidí como hacer un autorretrato con la moto, la cámara y pues como la pasión que uno le gusta que sería la fotografía. Entonces ese soy yo ahí como sentadito tranquilo, la moto y pues todo el centro galáctico. Bueno, no está todo, una partecita. Ajá. Esa foto fue muy, muy chévere. Esa fue en Guarne. Se fue en Guarne, ese día había lluvia de estrellas, lastimosamente no la cogí, un amigo sí cogió una súper, súper genial. Sí. Se vio, iluminó todo el cielo y todo. Uf, madre. Fue muy, muy chévere. Yo solamente cogí el centro galáctico como tal. El oriente antioqueño, ¿qué tal es para hacer fotografía nocturna? Es bueno, hay que tener eso en cuenta, eso, hay que tener muy, muy en cuenta, es que a veces... La fotografía nocturna no es algo que uno diga, llegué y la hice, sí. pues yo no soy el experto en fotografía nocturna, pero digamos que me gusta y me han salido bien. Ajá. Porque intento, digamos que componer con el ambiente también. No es solamente tomarle una foto al centro galáctico, sino como también componer y hacer una foto más chévere. Son normalmente fotos que se hacen panorámicas,
de 16, 18, 24 fotos, depende pues del lente. Y ¿con qué lente lo estás trabajando? Las primeras las hice con un 18-55. El lente normalito kit, que trae la cámara, sí, el del kitcito, pues. 18-140. Y pues la gente queda como, ¿pero cómo lograste eso? Pues realmente hacer una foto del centro galáctico no es que sea muy complicado, es de paciencia. Es de paciencia porque el centro galáctico... Es de aguantar frío un rato. De aguantar frío, eso no, sí. Es... Porque a veces uno se queda... Uno, digamos que uno va a hacer fotos. Por ejemplo, en febrero sale el centro galáctico a las 4 de la mañana. Ajá. Pero... ¿Esta es del oriente? Esta fue en San Vicente de Ferrer. Esa fue en San Vicente de Ferrer. Y esa foto me gusta mucho porque justo cogí la estrellita pasando. Ajá. Fue muy, muy, muy chévere en ese sentido. Ahí es donde te decía, en esa foto, la colorización que estoy intentando lograr en las fotos, esa fue luz natural. Fue en una de las salidas fotográficas que yo hago. Sí. Digamos que cogemos 10 modelos, 10 fotógrafos, ajá, y nos vamos para un escenario y empezamos a hacer fotos. Correcto. Son salidas muy chéveres que se utilizan. También la esa, misma salida. ¿Esa fotografía es dónde? Esa fue en el Parque La Presidenta, ahí en el Poblado. Correcto. En el puentecito que hay ahí, que es un puentecito como feíto, pues, pero ahí es chévere. Esa fue una de las fotos que tuvo la polémica con los Tavares, porque ellos le tuvieron la misma foto. Ajá. Eso fue en un taller que hizo Harvey. Sí. Y claro, todos estamos ahí, pero pues como que la edición, el reto, que es muy similar, entonces... generó como esa polémica. De... No, pero bueno, bueno, cuando a uno le dicen, ve, es que tu trabajo está la llegando misma... al punto de tu profe. Sí. Eso es muy bueno. Es bueno, aunque digamos que en ese momento, ese sería como mi nivel de retoque, es muy similar al de ellos. Sí. Pues porque ellos también tienen un retoque muy, muy, muy bueno. Decir no, que ellos... es igual o algo es muy complicado. Pero puede ser algo muy similar, y, pero yo no intento, en llegar. Ese momento llegar a ese punto, correcto, porque quiero tirarme hacia otro lado. Digamos que lo mío es más moda, ajá, más editorial, y ellos están tirando más mágico. Esta foto fue el 8 de diciembre, velitas. Eso no fue preparado. Yo saqué la cámara y dije, voy a hacer una foto, ajá, y quiero intentar colorizarla de una forma armónica. Y entonces acá me quedaron los naranjas, allí los azules claritos. Pero está como si hubiera sido programada, pues, porque hay una frontera de las luces muy interesante. Sí, pero eso ya, digamos que sí fue preparada y no, o sea, se están encendiendo las velas, sí. Yo saqué la cámara y dije, bueno, voy a hacer la foto. Tengo esta intención, tengo esta idea, ajá, y la quiero así, vamos a ver cómo me resulta. Y ya en POTS, digamos que pues empecé como a subir los naranjas y a subir los azulitos, como para generar ese contraste que quería. Estas fueron un apartamento en Buenos Aires, es más tirando lo que quiero lograr, pues no ese tipo de fotografía boudoir siempre, ajá, correcto, sino como ese estilo. Ahí se están manejando como tres luces, una de cabello, una frontal, una diagonal. Ahí es una sombrilla rebotada al techo. Ese es un tema muy interesante, porque muchas veces nosotros como fotógrafos, o el que se está iniciando en la fotografía, cree que requiere un gran equipo para hacer una excelente fotografía. Y no. Muchas veces necesitas es creatividad y estar en el lugar perfecto, porque uno sí dice, ¡ay, me está dando una luz espectacular acá! Súper. Sí, por ejemplo, ayer inclusive hice un estadito en mi WhatsApp que decía como el lugar y la foto, uh-huh, y le tomé pues como una fotico en un charco de un piso a una botellita, pero sería súper genial. Pues sería, digamos que ese era el charco y habían unos rayos del sol así en, sí, alrededor del charco y la botella la puse en todo el sol. Pero entonces desde esa perspectiva se veía súper, súper bien y el sol no la afectaba ni nada. Ajá. Se veía el reflejo, se veía como los puntos de luz, luces, y se veía muy bonito. Ese es un ejercicio que le hago yo, le pongo mucho a mis alumnos cuando estoy empezando con ellos. Y muchas veces le dicen a uno, pero ¿cómo me va a poner a fotografiar una botella? Uh-huh. Y yo,
arranque, pues. Sí. Y empiezas a encontrar como todas las dificultades técnicas, sí, que se tiene. Sí, una botella es muy difícil de fotografiar, porque la luz, si le da de frente, se ve todo el reflejo. Sí. Súper. Y que uno no quede reflejado en la botella. También. Muy compleja. Nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos a Enfocados a seguir hablando de fotografía. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! De regreso en nuestro programa Enfocados, un programa de la Asociación Club Fotográfico Envigado, apoyados por Teleenvigado y Vivo TV. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de la composición de tu familia. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues actualmente vivo con la novia. Ajá. ¿Cierto? Y con el hijo, que fue el de la fotico ahorita. Bueno. Ah, yo vi que le chocolatearan los ojos. Aquí hay un vínculo. Pues sí, ese es como el hijo, pues vivo con ellos. Ajá. Pero pues mi familia sería mi padre. Correcto. Mis abuelitas, que las quiero un montón. ¿Cómo se llaman esas abuelas? Es que es un tema muy importante porque a mí también me levantó mi abuela. Pues mis abuelos fueron los que me acompañaron casi durante 16 años. Bueno, en ese momento pues está mi abuelita Amparo y mi abuelita Rocío. Ajá. Ambas están vivas. Qué bien, fantástico. Ambas me levantaron, sí. Me criaron. Me enseñaron lo que es en el sentido de humanización, de valores, de respeto, a cocinar, cómo comportarme. Se nota. Sí, entonces mi abuelita Amparo me enseñaba, por ejemplo, me levanta a las 5 de la mañana, tienda la cama, organícese, y si va a salir, tiene que hacer eso. Si no, no puede salir. No puede salir. Sí, entonces... Y te tocó el tema porque es que realmente es muy interesante los que tenemos la fortuna de haber sido levantados por los abuelos. Sí. Porque tenemos una experiencia de vida muy diferente a los que se levantaron únicamente con sus padres. Total, total. Pues es, yo creo que a los psicólogos deberían de enfrentar una tesis sobre ese tema, porque es muy, muy interesante. No, es que los abuelitos es amor puro. Pues sí. Como que dices, yo ya cumplí mi función levantando a mis hijos, entonces voy a dedicarle este espacio a mi nieto, sí. Y es un proceso muy diferente. Mi abuelita, como le decía, mi abuelita Amparo me enseñaba pues a cocinar, a las 5 de la mañana hacer el café, el tinto para todo el día, en termos. Mientras mi abuelita Rocío era un poquito más exigente, pero no dejaba de ser su amor, me enseñaba a hacer postres, me servía cafecito con galletitas y mermelada. Entonces son recuerdos, sí, muy, muy chéveres, pues, que tengo de ellos. De mi abuelito también, uh-huh. Mi abuelito Julio, era el esposo de mi abuela Amparo, murió hace poquito, pero igualmente pues es un recuerdo porque era pues muy, muy, muy bonito pues las enseñanzas que él me daba, se sentaba conmigo, aunque no supiera leer o escribir, era, tiene que hacer la tarea, haga pues la tarea. Exactamente. Yo era como, bueno, está bien. Uh-huh. Él fue el que me enseñó protocolo, por ejemplo, no sabía ni leer y escribir, bien, pero me enseñó etiqueta, cómo comer, cómo trinchar, cómo... Entonces me decía, si no lo haces bien, qué vergüenza, pues que... Uno en un restaurante. Uno en un restaurante, y no sabes ni trinchar. Uy, no, qué pena. Ajá. Y yo era como, ah bueno. Entonces sí, tienes como, razón. Esa enseñanza, yo era como, ah, bueno. Bien. Y realmente esa es una materia que deberían de estar en las academias de fotografía. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cómo se coge la copa de vino? ¿Cómo se sirve un vino? Debería de estar. No, y no solo en las academias de fotografía, sino también en los colegios, uh-huh, en muchos lugares. Yo pienso que hay materias que de pronto en los colegios no son tan importantes. Pues sí, sí, tienen su enseñanza, pero no hay como, no sé, enseñar primeros auxilios desde el colegio. Eso sería súper útil. Ajá. Cómo salvar la vida de una persona, cómo, con cosas tan sencillas. Entonces, me parece muy, muy útil eso. No estamos hablando de fotografía, pero sí estamos hablando de vida. De vida, que sí, es muy importante. Realmente, el fotógrafo debe tener esos conceptos. O sea, el respeto por el trabajo de sus colegas, sí, el respeto hasta para la forma de contratar, y tener esa formación básica, pues, sí, de ser humano, primero que todo. Lo que se decía, la otra lo escuché, que no es lo mismo uno tomar una fotografía en un lugar donde te están pagando muchísimo, en uh-huh, un lugar donde el estrato es muy alto, a donde, digámoslo de esa forma, es más bajo, pero igualmente tenés que mostrar la misma calidad, no importa dónde estés. Porque a veces uno como fotógrafo uno dice, listo, hoy estoy preparado para hacer las mejores fotos. Y uno se va así con esa actitud, esa moral, y uno dice, no, hoy voy a hacer mis mejores 15. Y resulta uno y llega a una casa normal, ajá, bonita, decorada, pero entonces las flores son hechas de papel globo, cositas así, y uno queda como, bueno, a ver. ¿Cómo pongo mi creatividad a funcionar? No es lo que me imaginé.
tiene ciertas cosas que no me gustan, no me agradan en la foto o en el espacio, pero tengo que hacer fotos bonitas acá. Uh-huh. Sea como sea, las tengo que hacer. Yo siempre le digo a los fotógrafos cuando se están iniciando los talleres, y es que el fotógrafo tiene que tomar decisiones en milésimas de segundo. O sea, no tiene un minuto, dos minutos, tres minutos. Son milésimas de segundo donde hay que tomar decisiones. Y ahorita que te estás yendo, hablemos de esta fotografía, me encantó. Ah, bueno, esa es otra selfie. ¿Sí? Esa es otra selfie, básicamente. Ese peludito que está ahí, ese soy yo. Eso fue en un mirador también del valle. Ajá. Dicen que en el valle no hay montañas, pero esa era muy alta, realmente. No, hay una zona que sí tiene montañas. Claro. Eso fue en Zarzal. No recuerdo el nombre, pues, como la montaña. Sé que se llama el Mirador de Beto. La foto está impresa en el mirador. Ajá. El señor me dijo, yo le apago las luces si quiere, pero me manda la foto. Manda le cafetearon, no apagaron. Me manda la foto. Sí, ya. Y después de estas fotos, hace como un año, inclusive me escribió que ya empezó a hacer unos, ¿cómo es que se llama eso? Pues como hotel allá. Ajá. Para las personas puedan ver las estrellas y todo eso, que les gustó mucho y que correcto, el espacio es excelente para eso. Fantástico. Entonces yo le dije, haga lo que quiera allá, pero no ilumine el sitio. Pues no lo llene de luces, no sí, lo llene de cosas, no dañe. No lo dañe. Entonces él fue como con esa intención. ¿Esta fue dónde? ¿Quién te la hizo o también es el...? Esa foto... ¿Autorretrato? ¿Qué pasa? No fue totalmente autorretrato, pero tampoco fue... totalmente un fotógrafo, uh-huh, ¿cierto? La foto fue en una salida fotográfica que hace Antioquia en Fotografías. Uh-huh, correcto. Y ese día estábamos haciendo como foticos, pues, y dijimos, no. Yo le hice unas a mi novia ahí, le hice también a Guillermo, que es otro fotógrafo, porque la iluminación pues, nos pareció como bonita, porque a este lado nos da como una iluminación azul y pues a este lado como más claro. No, hagámonos acá. Y hice unas muy chéveres y pues decidí cómo enviarla también. No, está muy sabrosa. Esa foto me gusta muchísimo. ¿Ahí es el retrato o te estás yendo más hacia a lo que hablábamos ahorita, hacia la fotografía de moda? Más tirando a moda, uh-huh, pero no deja de ser un retrato, ¿cierto? Sí, correcto. Que es, mucha gente lo confunde. Esa foto fue hace 2 años en Los Alumbrados. Ajá. Y fue un reto, dijimos, vámonos sin luces, en una de las salidas, dije, vámonos sin luces y con lo que podamos lograr, con las luces de la Navidad, con las luces de los alumbrados como tal, vemos qué pasa. Y bueno, me salió esa foto que me gustó muchísimo, pues de hecho me salió una serie de muy buenas fotos, pero se escogieron dos como para mostrar acá. San Vicente de Ferrer, ya está anocheciendo, muy bueno. Trípode y que... ¿Qué más estabas utilizando ahí? Trípode, mi ojo. sí, ahí ya la oscureciendo, ya el exposímetro sí, ya. Sí, sí. Nanay. Tokina 1116. Correcto. Sí, tiene un filtro muy. Sí, y ese día conocí a Camilo Jaramillo, de casualidad. Sí, correcto. De casualidad, lo conocí allá. Estábamos normal haciendo foticos. Y de momento a otro llegó una pareja y pues llegaron como 3 personas también a hacer fotos del mismo sitio. Cuando, ah, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes también son fotógrafos? Ah, sí, sí, mucho gusto, Camilo. Uh-huh. Ah, yo también, Camilo. Los tocayos. Sí, sí, entonces él nos llegó como, yo, Camilo Jaramillo. Y yo, Camilo Jaramillo. Y en ese momento, hace como 1.5 meses, 2 meses, le habían dado el premio que se ganó. Ajá, correcto. Y yo como, cierro la foto con Camilo. No, no, realmente no soy como de ese tipo de personas que no, que entonces la foto. Pero sí, entonces, él está dando como clases personalizadas a alguien. Ajá. Y digamos que nos explicó mucho. Nos dejó estar ahí en ese espacio y aprendí mucho sobre cómo funciona la Vía Láctea, cómo, a qué hora sale, más o menos por dónde salía, porque eran cosas que no tenía idea en ese momento. Uh-huh. Entonces yo decía, no, la Vía Láctea sale todo el año, sí, o sale de tal fecha, pero todas las horas, ¿no? Entonces nos explicó como de qué horas a qué horas y todo. Correcto. Él es muy bueno en el tema de fotografía, ¿no? Muchísimo, sí, muchísimo. Muy, muy bueno. Bueno, vamos a un corte de comerciales, enseguida regresamos a seguir hablando de fotografía.
dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Estamos de regreso en nuestro programa Enfocados, aquí con Juan conversando mucho sobre fotografía, aprendiendo mucho. Bueno, hermano, redes sociales para que nuestros televidentes te sigan. Instagram, @jcdq_, Facebook, jc_dq. Y ya si deciden, pues, de pronto seguir también la agencia, porque estoy manejando una agencia de modelos, es jdmodels_agencia. Correcto. Bueno, hablemos un poquito de los fotógrafos que estás siguiendo. ¿De qué país? ¿A quiénes estás siguiendo así de fotografía? Así que yo diga, wow, pues me gusta mucho Eloy Mora. Ajá.
No sé si lo conoces o lo distinguís, no, pero no. Las fotos me parecen muy, muy, muy buenas. El man maneja la iluminación de una forma espectacular, pues a mi gusto, porque él no toma una fotografía, él cuenta una historia a través de la fotografía. Ajá. Entonces, digamos que son escenarios preparados, muy, muy preparados. Pues la preproducción de él es muy, muy, muy buena, pero la foto, digamos que él dispara y ya, ahí salió la foto. Ahí salió. Entonces es un referente, de pronto no tanto en moda, pero sí en fotografía como tal, en iluminación, en composición. ¿Y en la fotografía de moda algún referente? Así como referente, no he encontrado uno que me llene. Ajá. No he encontrado uno como que yo diga, quiero ese perfil, quiero hacerlas así. Por ejemplo, en Instagram hay una página que se llama La Escuela Fotografía, que ellos dan también talleres y cosas, ajá, cursos fotográficos. Y digamos que el trabajo que se maneja ahí me parece muy bueno, entonces espero en algún momento poder como llegar a ese nivel o un poco más alto. Correcto. ¿Qué reto tenés en fotografía? Esta chica, ¿cómo hiciste esta foto? Bueno, esa foto fue una práctica, teníamos un grupito y hicimos la práctica como tal. Fueron dos luces, un flex acá así con la mano, abajo, literal, porque no teníamos. Entonces era una luz a este lado, el flex a este y una luz atrás, que era la que nos disparaba en el fondo. Ajá. El fondo era casi que negro, tirando a gris oscuro, pero con la foto pues nos dio súper bien. Esa foto fue también fue con un ring LED, porque no teníamos, pues éramos como tres, pues yo suelo hacer prácticas con gente que quiera pues como ir a ver, aprender, o entre grupos que ya sabemos y queremos practicar y mejorar. Correcto. La fotografía. Entonces esa fue acá, una luz al lado derecho, que era como un ring LED, porque como éramos varios, no teníamos como el espacio. Entonces, hay veces que le toca a uno unos espacios y poner cuatro o cinco fotógrafos ahí. El fondo no llega hasta el piso. Uh-huh. Por eso de pronto no van a ver la foto completa, porque no nos da totalmente. Y lo que hice fue como en pods, fue como organizar un poquito acá un poco más oscuro y acá un poco más claro para generar ese contraste. Y ya las luces como de la silla para que se viera bien. Todo sí. Eso. ¿Estás editando mucho o qué? ¿Por mucho qué? Photoshop o qué? No. No, realmente casi, pues sí uso el Photoshop para el retoque de la piel y todo. Ajá. Eso, pero intento que la foto me quede desde que la tomo. Pues yo soy, no me considero purista porque no lo soy, pero cuando tomo una foto me gusta decir, ¿qué foto? ¿Cómo te preparas para salir a una sesión de fotos? Porque es que la gente cree que a uno lo llaman y uno tiene un maletín y se lo echó al hombro y arrancó a hacer fotos. No, yo creo que lo más importante es saber dónde las vas a hacer, ajá, qué vestimenta va a llevar la modelo, sí, o la persona, y conocer la locación, si es posible, ajá, ¿cierto? Porque ya ahí uno dice, bueno, me voy a llevar una cajita Godox, me voy a llevar una sombrilla, me voy a llevar dos, tres flash, qué espacio tengo, me voy a llevar simplemente un flex, ajá, y cómo manejar. Pero lo más importante para mí es saber manejar los equipos. A mí me ha tocado situaciones en las que yo digo, no, pues, ¿para qué flash? ¿Para qué? Pero puedo tener un lente de 3 millones o puedo tener el 18-55, pero tengo que hacer fotos con eso. Ajá. Y las fotos igualmente impactan, igual quedan bien, y es como lo ideal. Pues yo vengo diciendo hace rato que muy importante el arco, como dicen, pero también es muy importante el indio. Sí. Pues si uno tiene un buen equipo y el conocimiento técnico para lograr una buena foto, es suficiente para uno trabajar. Y no importa la cámara. No importa. No realmente, importa. Yo creo que no traje foticos, pero no, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, esta foto fue con un Yognuo. Sí. La que pasó ahí fue con un Yognuo. Que la gente desprecia mucho el lentecito y pues... Sí. El lente me parece bueno. Lo que pasa es que se van volviendo de que no, que es el lente. No, es que no es el lente. A mí el lente me pareció súper bueno. Eso fue una salida que hice con un fotógrafo que se llama Andrés Lara. Él hace, uh-huh, mucho street. Y dijimos, pues él y yo básicamente dijimos, vamos a ir a Barrio Triste. A, sí, ver qué encontramos.
Entonces, yo tenía un amigo en Barrio Triste y nos hizo como una guía allá, pero nos encontramos con ese señor. La actitud de él, excelente, ¿para qué? Si uno se encuentra unos personajes que uno dice... Muy buena la actitud. Y la foto pues me gustó muchísimo. ¿Esta está de chicaneada o es...? Ah, esa es como chicaneada y... No, mentira, realmente la foto es... Es sencilla. Yo creo que esa foto se coló, de hecho, porque fue la selección. Pero eso fue en el desfile de carros antiguos de este año. ¿De este año? Pues del 2019, ¿qué pasó? Boticos, pues, intentando tirar más moda. Sí. Más editorial un poco. Esa sería la misma foto de ahorita. Esta es una de las que tuve complicaciones, que era muy parecida a los tares. Que era de... Era Ángela. Sí, entonces yo como, no, pero esa es mía. Yo cuando la vi esta, me dije yo, esto fue en un taller de Ángela, de un año, por la técnica. Esto me gustó mucho. Ah, bueno, eso fue en Parque del Río. Sí. Debajo de una silla de esas de madera. Genial. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí, y los rayos de luz. ¿Cómo? Eso te iba a decir yo. Es muy bien logrado, es por entonces eso. Entonces ahí dicen, bueno, hiciste Photoshop en los rayos de luz. Sí y no. Ajá, pues correcto. Realmente no es que los puse, no. No. Los subiste. Los subí. Para que se vieran más y eso. Y bajé pues las sombras para que generara. ¿Cómo? Pero que el sol no está en las dos partes. Efectivamente el sol no me va a generar esas dos partes. Entonces en un lado está el sol y en el otro está el flash. Claro. Entonces a este lado dispara el flash y el sol entra por este lado. Ya. Sí, pero son, ese es el trabajo de hacer el fotógrafo. Generar ese efecto. Generar los efectos y casi que improvisar en ese momento cómo tenés que manejar las luces. Total. ¿Esta fue dónde? Esta fue en una finca por allá en Copacabana, de una de las salidas que hago, pues de los que van 10 fotógrafos, 10 modelos. Correcto. Ya fue una chica, la foto me gustó mucho por el manejo de los blancos. Que es un tema muy difícil. Sí. Trabajar blanco sobre blanco o negro sobre negro. Exacto. Esa es una tortura para el fotógrafo. Te dices cuenta y había como el fondo blanco, el sillón blanco, la camisa ya blanca. Sí, es un, entonces, es un encarrete. Pero sabemos cuando en la academia, ese es uno de los ejercicios, venga, haga este tipo de fotos. Y realmente es compleja. Sí, esta fotico fue en el Jardín Botánico. Esa es mi prima. Ahí sí hubo Photoshop. Más improvisado para dónde, porque no sé hacer montajes como tal. Casi no hago el saliera del libro y se viera un poco, pues, como natural. Sin embargo, me gustó muchísimo porque fue el regalo de 15 que le di a mi prima. Correcto. Entonces, pues, quedó muy genial. La misma. Eliana es un excelente modelo, la recomiendo totalmente. Sí. Uf. Muy buena. Esa foto es de mis primeras fotos en práctica. Nos fuimos para Ciudad del Río, el restaurante, no me acuerdo el nombre, y el perrito es de un señor que pasaba con el perrito ahí, tranquilamente, y dijimos, no, intentemos hacer una foto bonita con el perrito, porque el perrito es más cariñoso para donde, como se pueden dar cuenta. Y fue una sombrilla y un flash. Sombrilla y flash, no nada más. Más. Pues cámara 50 milímetros, con un lente 50 milímetros. Ese lente es muy bueno. Sí. Excelente. 50 milímetros. Excelente. Yo que inicié aprendí fotografía con la análoga, uno dice, eso es un super lente. Yo amo ese lente. Empezando porque te exige hacer interacción con el modelo, porque estás muy cerca. No, y fuera de eso, a que... Cualquier movimiento brusco o enfocas o desenfocas. De una, eso no te perdona. No, y más en bajas condiciones de luz que usted le toca. ¿Esta dónde la hiciste? Me gustó mucho esa del tractor. Esa fue en La Pintada. Eso fue unos 15. Pensé que había sido en el Oriente. ¿Por qué? Porque hay varios municipios donde se trabaja mucho con tractor. Ah, ok. No, eso fue unos pre-15, hace poco de hecho. Y digamos que el lugar... era muy grande, muy bonito, pero no tenía muchas cosas. Entonces yo como, bueno, ¿cómo interactuamos con el ambiente? Pero que sea bonito también. Entonces como que le di la vestimenta, le dije, no, ponete el sombrero, hagamos una saca en el tractor.
y pues la foto me gustó mucho. Realmente la foto casi no tiene edición, solamente un revelado. Ajá. No es como que uno diga, no, hizo eso a propósito, no. Entonces la foto fue muy, muy bien lograda. De vez en cuando me gusta hacer macro. Otro tema bien, bien complejo, ¿no? Sí, me gusta mucho el macro, pero digamos que no es mi fuerte. Uh-huh. Pero digamos que me gustó esta foto porque era el reloj de mi abuelo. Y si se dan cuenta, pues ya está muy envejecido también. Sí, ya entonces, se le nota el... el tiempo. Entonces decidí como hacerle la fotico y me pareció pues como muy bonita. Eso porque ya tenía como unos honguitos y unas cosas. La composición es muy buena. Que el reloj ya tiene. Ya los números borrados, todo. Esa es una de las fotos más recientes que he hecho. Es una práctica que hice con fondo negro, ensayando tipos de iluminaciones. Uh-huh. Y me salió muy bien. Eso fue en una de las prácticas que hice con Oscar Herrera. Correcto. Que se hizo una salida y pues estábamos haciendo boudoir y él simplemente me dijo, coja la cámara, pues como ya teníamos confianza, éramos amigos, ese día yo no llevé cámara. ¿Cogiste la de él? Yo dije, no, yo no, pues yo vine a aprender, yo no vine a hacer fotos. El día me dice, bueno, Camilo, hoy va a ser una iluminación, tome la cámara y tome. Y yo, monte su esquema de iluminación. Como, ah, bueno, hágale, está bien, yo lo hago. Bueno, nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos a seguir conversando de fotografía. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! ¡
¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Bueno, hermano, hemos hablado casi una hora de fotografía. ¿Qué reto tenés así personal para en un futuro? Si dijéramos, bueno, te vamos a invitar dentro de 5 años, ¿qué reto tenés? No, en 5 años ser un referente de la fotografía en Colombia. Ajá. Eso es el ideal. Puede que me lleve más tiempo, puede que me lleve menos, porque es un reto que uno nunca le pone fecha. Pero si ahora mismo la gente me escribe y me dice, hey, qué bonito tu trabajo, hey, qué chévere, hey, yo quiero aprender, o cosas así, espero que en algún momento yo pueda decir con orgullo, soy referente de Colombia. Pero para eso me falta mucho, mucho, aprender demasiado, estudiar, pero mejorar. El hecho de que ya estés en la parte de en la parte académica, la formación de la fotografía, te va a brindar esa posibilidad. Sí. De ser un buen referente. Claro. Porque no, van a tener otras técnicas y otra información. Lo ideal también es enseñar. Pues ajá. Porque pienso que lo que de pronto conversamos ahorita, que realmente acá hay mucho egoísmo fotográficamente hablando. Demasiado. Y pienso que nos debemos de apoyar más en el medio, porque pues si uno quiere aprender, pues la idea es que el otro que ya sabe esos trucos o lo que sea, pues, hey, enseñarle. Y vos mejorá más para que siempre estés por encima si es lo que querés. Sí, es que ese es un reto que tenemos y es de generar ese trabajo con los fotógrafos de compartir sus conocimientos. Porque cuando una persona se muere no se va a llevar nada de eso. Sí. Y yo creo que es más importante que digan, vea, esto me lo enseñó fulano hace tantos años. Total. Que no decir, vea, estuve con esta persona y nunca no le aprendí nada. Porque cuando iba a cuadrar la cámara se volteaba. No, así. No, estar sin egoísmo. Nosotros como fotógrafos colombianos tenemos que empezar a generar ese proceso. No, y eso inclusive nos exige más, claro. A mantener siempre una mejor calidad, porque vos sabes lo mismo que sabe él, hey, yo tengo que aprender más, sí. No, para hacer competencia. No, y estamos hablando de un tema que es la fotografía, que es arte. Total. Y tu mirada no es mi mirada, son cosas muy diferentes. Nunca. Uno puede poner 5 fotógrafos a que te hagan una fotografía de este vaso y todos te van a entregar cosas diferentes. Entonces yo no sé cuáles son los celos o cuál es el miedo de compartir conocimientos y de enseñar un poco. Sí, es que es eso. Siempre todos y todos pensamos de formas diferentes. Es que imagínate todo el mundo pensando igual. No, imagínate. No, acá hay un primer plano y uno le diga, no, eso no es un primer plano. Claro, es un primer plano porque es que es su ojo, es su trabajo. Es exacto. Importante. Pues obviamente uno, también decíamos, hay reglas y leyes en la fotografía, claro. Que todo el mundo debe conocer, pero también se pueden romper, es que no hay problema de que se rompan, simplemente que sepas por qué lo vas a hacer o cómo lo estás haciendo, pues que sea intencional. Sí, que haya una razón lógica de por qué estás rompiendo esa norma. Claro. Y los esquemas de iluminación, uno no puede estar concentrado que únicamente es esto, no, muévase. Ah, no, eso. Experimente, trabaje. Sí, tomar cuadros de artistas viejos es muy, muy, muy... Es un muy buen reto. Muy buen reto. Eso, no, mirar un cuadro y decir, bueno, el man lo pintó de esta forma, hizo la iluminación de esta forma, e intentar replicarlo, eso es... Uh-huh.
Sí, esa puesta en escena es muy compleja para nosotros los fotógrafos, porque llevamos muchos años bregando a separarnos de la pintura. O sea, no, pero, estamos ligados. Pero realmente es... Es que si no existiera la fotografía, yo creo que hubieran artistas tan buenos como una fotografía. Pues si en este momento los hay, artistas que dibujan y pintan y parece una foto. No, excelente. Ahora, si no existiera la fotografía, porque muchos dicen, ay no, sin fotografía, entonces ¿qué pasaría? No, uh-huh. Artistas que dibujan y pintan de la misma forma. Exacto. Bueno, vámonos despidiendo de nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Juan, por estar en Enfocados. Esperemos muy pronto volverte a tener por acá. Claro que sí. Hablando de tus proyectos y de tus cosas. Y a todos nuestros televidentes, mil gracias por permitirnos estar hoy en sus casas. Un saludo realmente a Juan Bonet, que de Mercedes, Argentina, que ya por situaciones laborales y académicas, que ya empieza a dictar talleres, se va a alejar un poco del proceso con nosotros en el canal. Entonces, quedamos muy atentos a ver y a seguir nuevamente tu trabajo, cómo vas evolucionando. Muchísimas gracias por estar en Enfocados. Gracias a ustedes por invitarme y no, pues espero que vean mi trabajo, que les guste y cualquier cosa que yo pueda ayudar, colaborar, lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de tu trabajo. Eso. Bueno, señores televidentes, un Dios les pague por permitirnos estar hoy en la sala de su casa. Muchísimas gracias.